dirá Ricardo que dice, no, este ni me habla ni me contesta ni me interesa, yo me voy a dormir. ¡Wow! ¡Aplauso, por supuesto! ¡Ah, sí, sí! Y esta flauta. Ahora, ¿quieren escuchar los objetivos? Si te hace falta, niña, acariciarme. ¡Wow! Damas, caballeros, señoras, señores, ¡iniciamos programa! Damas, caballeros, hola, licenciada, ¿cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches, mi querido ingeniero. Una noche de superlujo. Una noche totalmente. En los amigos de la Leona el día de hoy, sí. Un grande de grandes. Un grande de grandes, así, mi querida licenciada. Bueno, estamos muy contentos porque hoy vamos a gozar de salsa, de buena salsa, por supuesto, y con una excelente orquesta y además excelente personas. Así es, mi querido ingeniero. ¿Qué le parece si nos vamos al primer tema de ellos para irlos identificando y regresamos de lleno con el señor Eduardo Albelo? ¿Le parece bien? Iniciamos con este temita para que nuestros amigos empiecen a compartir el programa y por supuesto, empiecen a avisarle a todos sus vecinos y salseros. Hoy hay una orquesta de super lujo. Escucha esto. Iniciamos. Ellos son orquesta del Rey de Puerto Rico. Y estamos aquí en Los Amigos de la Leona.
menos, mi querida licenciada, temazo, el que nosotros acabamos de escuchar, Soy tan feliz, ni más ni menos, licenciada. ¿Qué le pareció? Ah, la felicidad es comer unos ricos tacos al pastor. Nada. Me parece perfecto. Bueno, pues demos entonces la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, mi querida licenciada, que yo ya estaba esperando ese momento, la verdad. Y bueno, pues ya le damos paso, ni más ni menos, a nuestro invitado de hoy, Eduardo Alvelo. Buenas noches. Leona, buenas noches, Irán. Un honor para nosotros estar aquí con ustedes. El honor es de nosotros, mi querido Eduardo. Bueno, estamos emocionados, muy contentos y bueno, que se empiece la charla. Sí, los andamos correteando. Así es, licenciada. Totalmente de acuerdo con usted, mi querida licenciada. Mi querido Eduardo, para empezar, platícanos qué es la felicidad. La felicidad yo entiendo que es estar en paz con uno mismo y con los demás. Porque todo lo demás viene por añadidura, como dicen. Ok. Oye, es cierto, es bonito. Son palabras diferentes, pero creo que al final estamos como en el mismo canal. O sea, la felicidad no es eterna, no todo el tiempo eres feliz. Pero son esos momentos en los que estás en paz contigo mismo, o son los momentos en los que no te hace falta nada, que dices, me estoy comiendo estos tacos y estoy comiéndome estos tacos y esto me hace feliz en este momento y no necesito otra cosa, ni dinero, ni lujos, ni cosas, ni casas, tan ricos mis tacos y estoy feliz porque eso, estoy comiendo exacto, mis tacos. Exacto, exacto. ¿No? Y qué bonito iniciar con este tema de Soy tan feliz. ¿Mande, Eduardo? Si son al pastor más. Es correcto. Que este es el único país, Eduardo, donde ¿qué? Donde nos podemos echar al pastor en taquitos. Ricos. Tremendo, dice. No, yo no digo nada de los pastores. Déjame mandar unos saludos de alguna gente que ya está con nosotros. Sí, adelante. Yuri Manuel, La Salsa, saludos Yuri, para el estudio. Rocío Galicia, excelente programa, te amamos, mi niña. Alberto Venado Tenorio, saludos. Orquesta del Rey, ya con nosotros. Saludos a todos de parte de Orquesta del Rey. De Puerto Rico. Orquesta del Rey dice bendiciones a todos, bendiciones a ustedes, de verdad muchas gracias por estar con nosotros. Yuri Manuel La Salsa, muy buen programa, de la República Dominicana, un gran abrazo. ¿Quién crees que ya está con nosotros? No sé, licenciada. Nuestro querido hermano y socio de proyecto del estudio. Ay, mi queridísimo Toy, ya está Toy, dice, ya voy, estoy terminando un logo. Y luego, wow. Y luego dice, Presetas Moras, dice, ya llegué, el ratón Pesetas. Ajá, un saludo para el ratón Pesetas, un abrazote. Oye, hoy va a gozar bastante de buena música y de una historia tremenda que traen nuestros amigos. Raúl Villarán Descalzi, buenísimo. Ay, mi hermano Raúl Villarán, gran sonero, mi hermano Raúl Villarán, que también hace música sacra, le mandamos un fuerte abrazo. Carmelo Rosario, bendiciones, está buenísimo, salsa con unción. Y también está con nosotros La Fama Orquesta. La Fama Orquesta de México y Venezuela. Un abrazo enorme también, por supuesto. Oye, bastantes que ya están conectadísimos hoy. Se van a disfrutar del programa, mi querida licenciada. Así es, mi querido ingeniero. ¿Qué te parece? Digo, después de los saludos. ¿Quién es el dueño del programa? El dueño del programa se llama Eduardo Alvelo el día de hoy, mi querida licenciada. Así es que él puede hacer del programa lo que guste. Bueno, antes de que nos vayamos, porque de ellos tenemos muchísima música. ¿Es correcto? Es correcto, tenemos muchísima música. Bueno, entonces, antes de que nos vayamos a la música, cuando estábamos fuera del aire, Lalo, tú nos decías, esa es de cuando éramos Sonora. ¿Cuál es la diferencia entre Sonora y orquesta? La Sonora es una orquesta que se compone de trompetas, base y trompetas solamente. La orquesta ya es trompetas, trombones, saxofones, barítonos. Completa. Entonces ahora nosotros estamos en la fase de que
tres trompetas y tres trombones. Ok. Yo pensé que la sonora era la que sonaba y la orquesta era ya... La que orquestaba, ¿no? ¿Eso qué? Ay, disculpe mi ignorancia. Ok, si quieres vámonos, mi querido ingeniero, vámonos a un tema para que la gente escuche la magnífica música que hace Orquesta del Rey. Y regresando, nos encantaría que nos platicaras cuántos años tiene esta institución y los artistas más importantes con los que han interactuado. Perfecto, bueno, pues, ¿qué le parece, mi querida licenciada, si yo le voy dando una primicia? O más bien le voy adelantando la respuesta, porque uno de los cantantes, orquestas con los que ellos han colaborado por muchos años, además de los cuales son orquesta oficial en muchos de sus eventos, Richie Ray y Bobby Cruz. Así es que usted preguntó. Pero no quería que me contestara usted, no, pero ingeniero. Pero él le va a decir mucho más. Eso es, señor. Ya sabe que nos echa a perder la entrevista. Bueno, vámonos con esto, se llama... Sonido Bestial, lo canta Bobby Cruz, acompañado por supuesto de su orquesta oficial, la Orquesta del Rey. Escúchenla. Aquí, en Los Amigos de la Leona. Oh,
bonito. Danza. Antes de partir, quiero dejarles saber que Jesucristo sigue siendo el rey de mi vida. Y que no puede haber felicidad fuera de él. Usted piensa que la salsa y un concierto no da felicidad, pero es momentánea. Cuando yo vaya de aquí, se acabó. Pero si tú tienes a Cristo en tu corazón, se va contigo. Entonces sigue, la alegría no se acaba. Ustedes notan que yo ahora me muevo un poquito, no mucho, pero... ¡Ay! Nada más y nada menos, tocando como bestia, mi querida licenciada. ¿Cómo lo viste, Lalito? Ah, a media canción estoy, ya se estoy, estaba ahogando. Estoy tocando como bestia, Eduardo, ¿cómo estás? Y eso que no le tocó la trompeta. Apenas estoy calentando motores, ¿eh? Eso. No, no, oye, es el hombre orquesta, le dice. Exacto. Sí, yo sé. Si yo nada más tengo un pequeño inconveniente para estar en las grandes orquestas, mi querido Eduardo. No le llegan al precio. No, lo que pasa es que... estoy en México y las grandes orquestas de México ya están completas. Y tendría que ir a Puerto Rico para que alguien me contrate por allá. No te preocupes que el tiempo llega. Seguro que sí, yo sé. Dile, Lalito, tú sigue esperando, tú no pierdas la fe. Sí, eso... Eso va a llegar. Seguro, así me dijo Marc Anthony, Kilweb Santa Rosa. Y es tiempo que no llega. Oye, mi querido Eduardo, pues, Laurita te preguntaba. Retomando, ¿verdad? Laurita te hizo por ahí un par de preguntitas y la gente quiere saber esa gran historia. La orquesta de Rey cumplió 15 años ahora el 23 de enero de este año.
Okay. De trayectoria. Wow. En esos 15 años hemos estado acompañando a Richie Rey, Bobby Cruz, a Ismael Miranda, tuvimos la oportunidad de acompañarlo en Orlando, a Giovanni Robles, la muñeca de la salsa, Melina Almodóvar, que es la cantante de Tito Puente Jr. Okay. Y estuvimos acompañando también a los Caribbean Salsa Fries de mi amigo Vic Rodríguez y otro sinnúmero más, y mucha gente que nos llama para que los ayudemos musicalmente y nuestra música, que acá estamos realizando nuestra sexta producción. Wow. Lalito, ¿tú fundas la orquesta? Mira, la orquesta se fundó en sus comienzos como Orquesta Masada hace más de 15 años. Okay. Y llegó un momento pues que un grupo de los compañeros pues decidieron moverse y crear la Orquesta del Rey. Yo estuve en ese grupo y en ese tiempo yo estuve activo en el servicio militar. Okay. Y se me hacía un poquito difícil y pues hubo otro director, pero después que yo llegué pues se retomó de nuevo la orquesta y hasta ahora pues hemos seguido hacia adelante con todos estos eventos y toda esta trayectoria que tenemos, y se le ha dado un giro más a nivel de profesión, o sea, más profesional. Claro. Envolviéndola en proyectos más de envergadura. Claro, claro. Y por ejemplo, tú como militar, porque digo, ya me voy a meter contigo. Ya empezó lo rudo. Tú como militar tienes una formación. Eso es así. Eso es así. Tienes una formación y es una formación de manera natural muy estricta, nosotros los mortales indisciplinados, diríamos muy cuadrada. Para ti ha sido difícil llevar la orquesta, para ti ha sido difícil esta parte de organizarlos y de dirigirlos y que lo hagan de manera correcta. Sí, mira, una de las cosas que yo pues le doy gracias a Dios es la formación que tuve en lo militar. Yo empecé a los 17 años como militar para el ejército de Estados Unidos. Estuve en una unidad de paracaidistas y siempre estuve en lo que es operaciones especiales. Eso me dio una base y una disciplina para formarme como un líder. Claro. Al punto que cuando me retiré con un rango rango alto, me retiré como primer sargento. Okay. de un batallón de fuerzas especiales. Y he atemperado lo que es la disciplina a la orquesta, sin maltratar a los integrantes, porque yo entendí en el ejército que uno logra más sabiendo llevar las tropas que maltratándolos. Claro. Porque cuando tú maltratas, tienes resistencia. Cuando tú eres un facilitador y un líder, te siguen. Claro. Y eso es lo que hemos hecho en la Orquesta del Rey. Y hoy día, la Orquesta del Rey, más que una orquesta, somos una gran familia. Porque nos llevamos como hermanos, hacemos nuestras actividades juntos, comemos juntos. Estamos en todos los sitios, somos inseparables, ¿sabes? Ya esto es una familia. Wow. Bien. Ustedes tienen 6 producciones, por lo que comentaste hace un momento. Correcto, tenemos ya 5 ready que están en el mercado, y la sexta producción, lo que estamos haciendo es que estamos llevándola a nivel de sencillos. Ya tenemos 5 sencillos, nos faltan 3 más,
que ya van a estar pronto en el mercado. Calientito. Y ustedes tienen la primicia. ¡Eso! Claro. Sí, así es. ¡Qué bonito! Oye, Lalo, ¿y cuántos temas hay en su haber? ¡Wow! Mira, cuando nosotros empezamos como Orquesta del Rey, nuestro padrino, uno de nuestros padrinos musicales, Richie Rey, nos dio un disco CD con 60 y algo de arreglos de los de ellos. Y nosotros pues tocamos gran parte de esos arreglos de Richie Rey y Bobby Cruz. Más entonces entran nuestras propias canciones inéditas, que ya tenemos como 14 canciones inéditas de nosotros ya. Okay. A un estilo que mantenemos la misma trayectoria de los maestros, pero le ponemos nuestro toquecito para que identificarnos. Y una cosa que Bobby, en una conversación que tuvimos recientemente, me dijo, ustedes hagan su música, que ya es su tiempo, pero no se olviden de tocar la de nosotros. ¡Ay, por supuesto, wow, qué bonito! ¡Qué tremendo! Oye, y así como yo creo que nos vamos a otro tema, porque aquí tenemos que quitarle ahí, sí, una burbujita, claro, que claro, tiene atravesada la luz de pantalla. Sí, sí. Nos vamos a otro tema y regresando, sí, que a mí me encantaría saber, él a los 17 años entró al ejército, ¿a los cuántos años entró a la música? Pero regresando del tema. Oye, tremendísimo, mi querida Laura. Bueno, pues vámonos con esto, damas, caballeros. Como bien lo menciona nuestro queridísimo amigo y hermano Eduardo, pues ellos llevan una gran trayectoria, un gran legado y un gran compromiso. Sonar la música de Richie Rey, pero también hacer lo propio. Y qué bueno que Richie Rey y Bobby Cruz, ellos impulsen a esta generación y digan, es tiempo de que vuelen solitos, pero no dejen de sonar la nuestra, y para que no dejemos de sonar la de ellos. Entonces vámonos con este tema, que además es una canción muy identificable por los salseros que conocen de la trayectoria de Richie Rey, pero la versión de Orquesta del Rey. Se llama El Rey Te Llama, aquí en Los Amigos de la Leona. Más cerca de ti. En su vida Dios.
se escuche la descarga, que se rompan los cueros, en De Corazón a Corazón. Bailador exigente, que se escuche ese piano. Leona TV, más cerca de ti. Mire, licenciada, es más o menos así. Usted licenciada. No desentone, oiga. No, se equivoque, licenciada, es así. Dios santo, ya nos va a romper los... ¡Ah! ¿Eso qué? Tremenda melodía, licenciada. Oye, Eduardo, tremendo tema. Una versión diferente, obviamente cambiaron la letra, porque se llama Pancho Cristal en su original, ¿cierto? Eso es así. Y ustedes le dieron ese tema. Pancho Cristal era un tema de un personaje del Village Gate allá en la ciudad de Nueva York, y nosotros pues le hicimos una pequeña cambio en la letra para convertirlo a una canción un poquito más de corte cristiano. Pero muchas veces vamos a actividades y me dicen, tócate Pancho Cristal, y tocamos Pancho Cristal. Claro. Porque, a ver, hay que complacer al público. Y a la pregunta que me hizo la Leona. Antes de que me contestes, Lalito, discúlpame que te interrumpa, si quiero leerte los saludos que están ya aquí para que no se nos vayan. Sí, ¿sí? ¿Cómo no? Dice Miguel García, saludos a mi gente bella de México, a la fanaticada de Leona TV, y a nuestro hermano Irán Ricardo. Saludos y bendiciones a mis hermanos Albelo y su Orquesta del Rey de Puerto Rico. Orquesta del Rey, saludos Miguel. A Wilda Hernández, ya está con nosotros. Bendiciones, mis amores. Un abrazote enorme para ti. Te ves hermosa, Leona, no es que ella me quiere mucho. También dice por acá Miguel Ángel García, un saludo para Irán Ricardo, te ves bello, Irán Ricardo. No, ¿eso no, qué? Saludos de parte de Charlie J.
Charlie, un abrazo. Esperanza Vargas, buenas noches, excelente programa, mi guapa sobrina licenciada Lau y su galán ingeniero Irán. Un fuerte abrazo, bendiciones. Gracias. Juan Carlos Jauregui, excelente noche, bendiciones, equipo femenino All Star. Un abrazo, pues son puras chicas que bailan salsa tremendo. Dice Orquesta del Rey, y un saludo a mi gente linda de México, Orlando, New York, Illinois, Chicago, República Dominicana y toda Latinoamérica. Así es. Dice Raúl Villarán, eso se llama redimir la música de Richie Ray y Bobby Cruz. Ángel Yarraza, gozando. Villarraza. Es que dice aquí, y Yarraza será, ¿no? ¿Y la raza o Yarraza? No, creo que sea. Y la raza, eso sí. Dice, Orquesta del Rey, Ángel y la raza, nuestro promotor, saludos. Esperanza Vargas, saludos a todos los seguidores de Leona TV. Raúl Villagrán dice, me gustaría que Eduardo escuche un tema que hice como reconocimiento a los maestros Richie y Bobby. Cuando termine esta interesante entrevista, Se la envié a Richie y le gustó mucho, se emocionó. Claro. Deja un teléfono. Puede llamarme cuando esté libre. Claro, la vamos a checar, Raúl. Ahorita la checamos. Ah, no, eso es para Eduardo, ¿verdad? Sí, o sea. Ya tengo el número. Ajá. Okay. Nadie te incluyó. Yo pensé que era para mí, Raúl, pero no, entonces está bien. Dice Raúl Villarán, tremendo swing. Es de 50 años atrás. Y dice Luis Orlando, saludos de Papo el Pulpo. Saludos para el Papo el Pulpo, un abrazo. Y dice Miguel García, Irán, ¿cuál es la tiraera? Miguel García. Nada, mi hermano, gran sonero también, Miguel García, que lo amamos muchísimo y también tiene sus temas. Por cierto, hay que entrevistar a Miguel García, pero después hay que seguir con Lalito ahorita. Así es, Lalito, discúlpame por la interrupción. A ustedes pensen. Usted disculpe el abrupto que me acaba de suceder, pero es que si no, luego se me van los saludos y la gente cree que no le hacemos caso. Entonces, no seas malito, platícanos. Pues mira, yo empecé cuando tenía alrededor de 9 añitos. En la escuela elemental. Tenía dos opciones, o tomaba clases de economía doméstica, que era ponerme un delantal y aprender a cocinar. ¡Eso! Oye, esa te la voy a robar. Economía doméstica. Sí, oye, para que no se escuche así como ponte a vender quesadillas. No, les voy a decir, ahora mis hijos les voy a decir, a ver, ven acá que te voy a dar un curso de economía doméstica, ven acá. ¡Está buenísima! Ahí está, ya comprada por la licenciada. Yo me iba a coger clases de música dentro de la misma escuela. Eran dos clases que eran obligatorias dentro del sistema escolar de Puerto Rico. Bien. Entonces, pues, miré para el delantal y miré para el salón de música y miré para el delantal y seguí para el de música. Sí. Dijo, como que el delantal no me hace muy, sí. No se lleva con mandil. No lo hacía muy feliz. No se lleva con mandil, aunque también hubiera, seguramente hubiera también usado unas cositas como estas, pero era más bien para ponerle a la comida a los palillos. Exacto. Y aquí en casa yo cocino y la gente es loca con lo que yo cocino muy bien, gracias al Señor. Ah, mira nada más. Para que veas chévere, que eso está chévere. ¿Y qué? Aprendí de mi papá. Mi papá era chef. Qué rico. ¿Qué es lo que mejor te sale? Todo. Mariscos, pastas, carnes, pescado, todo lo que. Pero algo que digas, la familia, toda la familia me dice: Haz esto. Es de otro planeta. Eduardo, haz esto. Fricasé de pollo con arroz blanco, habichuelas o pulpo en escabeche con arroz blanco y habichuelas. Nos vamos a echar él y yo una competencia con el arroz. Eso es aplausos para Lalo, sí. Sí, aplausos. ¿Cómo no? Aplaudan. Y entonces tomaste el taller y te enamoraste de la música o fue por educación. Sí, fíjate, al principio pues lo hice un poquito más por obligación. Pero según fue pasando el tiempo con el maestro,
pues me fui enamorando de la música y del instrumento. Primero me dieron un trombón, un trombón de vara, y mis manitas eran tan pequeñas que no llegaban a las notas. Oye. Y el maestro me dijo, no, vamos a hacer algo contigo. Tú ves aquella maleta que está allí, vete y cógela. Y cuando abrí, fuera una trompeta. Desde ese entonces, pues estoy tocando trompeta. Hubo una etapa de mi vida que no fue muy fácil. Estuve cerca de 20 y tantos años sin tocar la trompeta. Dios. Eso fue cuando me casé y entré al ejército. Okay. Pasaron unas cosas en mi vida, pues que el Señor las cambió para bien. Y retomé el instrumento hace 20 años atrás. Y hasta ahora, pues, he seguido en el instrumento. Recientemente uno de mis maestros falleció, que era el señor Jorge Marcano Spencer, que era un gran trompetista, y que pues oramos mucho por su familia, ya que cuando volví a la música, él fue el que me encaminó y me guió en ese return de la música. Y también pues cursé estudios en la Universidad Interamericana en el programa de música de bachillerato, uno de los cursos que cogí en mi educación. Y hasta ahora pues he seguido con muchos de los muchachos que tengo en la orquesta, que son estudiantes de conservatorio, otros son graduados del conservatorio, y pues siempre aprendo de ellos, porque son, en parte son maestros. Esos muchachos, cuando me sale una notita mala, me dicen, eso no es, y hay que mejorarla. Claro, entonces tú estás de acuerdo que todos aprendemos de todos. Sí, oye, la vida es una experiencia que tú vas aprendiendo cada día, tú aprendes algo nuevo y tienes que ir con esa base, porque si ves la vida de otra manera, se te va a hacer muy difícil. ¿Sabes? El que te diga a ti, mira, hazlo de esta manera, óyelo, escoge lo bueno, pon lo malo al lado, claro, y no lo botes, porque lo malo también algún día te va a servir, claro, de experiencia. Guárdalo en el momento que no te sirva. Exacto. Y hacer el bien, no hablar mal de las personas, porque no es mi estilo. Claro. Y pues respetar al demás como me respeto yo mismo. Y por ahí está todo. Todas las bases están ahí. Y el que lleve esas bases, pues tiene triunfa en esta vida. El que no, pues se queda atrás. Decía mi madre, decía bien, el que nació para maceta se queda en el corredor. Exacto, y le siembran la planta. Es correcto. Mira, quiero aprovechar, quiero enviarle un saludo a mi maestro padrino musical Bobby Cruz. Este hombre nos escogió para algo, para un proyecto que va a salir pronto. Se lo van a saborear. Wow. Eso viene, está calientito. Lo acabamos de terminar, wow, pero padrísimo. No puedo decir más. Porque te regañan. Sí, no. Oye, tú sabes. Un saludo a Ángel y la Raza, nuestro manejador. Y un saludo también a Miguel García, allá en la Florida. Ese es el compositor de Consecuencia, uno de los temas que está ahora sonando. Tremendísimo. Oye, mi hermano, y ya hiciste algo, de hecho, con Bobby Cruz. Por ahí hicieron, creo que, la producción de Salsa Factory Punch, ¿es cierto? Bueno, nosotros estuvimos acompañando a Salsa Factory Punch en los conciertos. Fuimos la orquesta aquí en Puerto Rico. Y parte de ese repertorio lo tenemos, porque pues Bobby no quiere que ese repertorio se pierda, y él siempre me llama, tócate esta otra, Agua para Beber, Saqueo, Historias que hacen historia, ¿sabes? Son un sinnúmero de canciones que
estamos, que las tenemos en el repertorio, que Bobby pues nos las ha cedido y le gusta que la toquemos. No olviden tocar nuestra música. Ese es el consejo que siempre nos salsa no puede morir. Claro. Oye, oye, Lalo, ¿y quién le regala a Eduardo su primer trompeta? Mira, mi primera trompeta me costó $60. Digo, le costó a mi papá $60. Ok. Para aquella época del año 70 y 69-70 por ahí. Okay. Y esa trompeta se me rompió, porque era una trompeta baratita, y entonces pues se me cayó un día y dobló, parecía una sinfonía. Y entonces yo tenía mi padrino, el que me bautizó, mi padrino, que le decían, el apellido de él era González, se llamaba Juan González, pero todo el mundo lo conocía en el viejo San Juan como Juan Boina, porque usaba una boina. Okay. Y él era marino mercante. Y entonces, cuando llegó, me dijo, ¿qué te pasa? Que te veo triste. Y yo le dije, se me rompió la trompeta y esta semana tengo que ir a tocar y estoy volviéndome loco porque no sé con qué voy a tocar. Y me dijo, no te preocupes. Y él como a media hora apareció con un maletín. Me dijo, toma. Oye, y me regaló una trompeta Yamaha, que bueno, para aquel tiempo una trompeta Yamaha estaba bastante... Claro. Nueva de paquete. Y esa fue la primera trompeta que a mí me regalaron y fue la que yo atesoré mucho. Esa trompeta yo creo que me la robaron. Y en el tiempo ese que estuve, que no estaba tocando, pues no me preocupó tanto. Pero ahora tengo una trompeta que me regalaron cuando volví, que me la regaló mi señora esposa, me regaló una trompeta para el Día de los Padres. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Aplausos por y supuesto! Entonces, y me dijo, toma, ahí hay un papel que dice que tiene un mes de clase en grande. ¡Wow! Y ahí fue que conocí a Marcano. Fue que conocí a Marcano Spencer, ese fue mi comeback a la música. Hoy día esa trompeta la tiene mi nieto, que está también haciendo sus primeros pininos. ¡Eso! Y ya ahora pues tengo una trompeta profesional, que fue la trompeta que usó Gerardo Rodríguez, que es el trompetista de Marc Anthony. Wow. Gerardo, yo lo conocí en la iglesia donde persevera Bobby Cruz, y allá estuvimos hablando, y yo le dije que necesitaba un instrumento nuevo, y él estaba en la transición de hacer su propia marca, y se llama Trumpet of Jesus, la trompeta de Jesús. Que su marca y, qué bonito. Y pude adquirir una trompeta de él y ahora pues tengo un par de instrumentos, tengo como tres trompetas por ahí que pues cuando quiero coger una pues cojo una, pues, ahora el Señor me ha proveído lo que yo necesito. Wow, claro. qué bonito y además ya se solucionó también tu problema de que no alcanzabas con las manos porque ya eres un hombre muy alto. Sí, a ver. Chicos, no, y fíjate cómo. Dígame, Leona. ¿Qué les parece si nos vamos a otro tema? Para que la gente siga escuchando música de ustedes. Sí, claro. Ajá, y regresando. ¿Se lo pregunto o no se lo pregunto? Pregúntaselo, licenciada, pregúntaselo. Es algo bonito. Regresando, que nos platiques cómo es la primera experiencia en un escenario para ti, para Eduardo. Pues le hacemos. Esta vámonos vieja, va a decir esta vieja que me interrumpe y me interrumpe. Vámonos con eso, Miquel, licenciada, vámonos con eso, Eduardo. Y para que mi hermano Bobby Cruz siga teniendo, obviamente, su música sonando. Y obviamente en obediencia, mi hermano que nos está comentando, no dejen de sonar mi música. Vamos a ir en ese proceso para que vayamos viendo su trabajo. Y después nos vamos a ir con los temas que tienen inéditos. Que ya son muy del sello de Orquesta del Rey. Este tema es en vivo, precisamente lo canta Bobby Cruz y se llama Guaguancó Raro. Escúchenlo. Aquí, en Los Amigos de la Leona. ¡Guau!
Personas que pensaron en nosotros para esta fiesta, así que todo el comité organizador, con muchos nombres, no quiero dejar a nadie afuera, gracias, y gracias a ustedes por estar aquí en esta noche, y vale, un aplauso al que hace todas las cosas posibles, un aplauso a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Eso. Nada más y nada menos, mi querida licenciada, ese guaguancó sí que estaba, pues, ¿cómo le digo? Estaba raro. ¿Raro cómo? Así como cuando usted come y dice, esta comida me sabe rara, es rara como arroz colorado. Ándale, así. Así, una cosa así. Así más o menos, estaba raro. Estaba raro.
Lalito, platícanos. Y ahora después nos vamos a los saludos para que no digas que te interrumpo. Platícanos, ¿cómo es tu primera experiencia cuando subes a un escenario? ¿Qué sientes? Hay nervios, está el mariposeo en el estómago, pero luego de que arrancas con el primer tema y tú ves que la gente empieza a corear y a bailar y a aceptarte, se va todo y tú das el 100% de lo que tú llevas musicalmente. Y ese ha sido una experiencia bien satisfactoria y bien refrescante. Yo cuando estoy en una tarima ya que empiezo a tocar, me voy del mundo. Me voy al mundo de la música. Claro. Claro, claro, claro. ¿Cómo manejas tu tema de la fe? El mundo de la música es un mundo difícil de sobrellevar. Es un mundo en el que hay muchas cosas fáciles a la mano. ¿Cómo has logrado manejar esta parte con el tema de tu fe? Mira, ya las experiencias pasadas que tuve cuando empecé, yo empecé a tocar a corta edad, ya a los 14 años, 13 a 14 años ya yo estaba tocando con orquesta en nightclub, que tenían que pedirle permiso por escrito a mi papá. Y vi todo lo que se acerca al músico, alcohol, droga, todo. Todos los excesos. Y hay que saber identificar todas esas cosas negativas y trabajarlas de forma positiva. Una de las mejores formas es decir no. ¿Por qué? Porque tú tienes que ser íntegro en tu vida. Tienes que ser íntegro con las cosas que tú haces. Tú eres un ejemplo primero para la ciudadanía, para tu familia y para todo el que te rodea. Si tú no estás limpio, no haces las cosas correctas, no es fácil uno poder trabajar. Y hemos lidiado con muchas cosas, inclusive hemos estado en sitios que los muchachos, yo he tenido que sacárselo de encima a la fan también, porque tengo muchos muchachos jóvenes que tengo que, vente, vámonos, que tú sabes. ¡Corre! ¡A correr! Como decía el papá de Betty, el diablo es puerco. Sí, sí, claro. Seguro. Sí, sí, sí. Oye, tremendísimo. Oye, yo quisiera preguntarte, ¿cómo es la primera experiencia? Pero la primera experiencia teniendo la gran responsabilidad de tocar la música de los maestros, de Bobby, de Richie Ray. Pues mira, fue bien gratificante porque nos preparamos para eso. O sea, fueron muchas horas de ensayo, muchos días de ensayo, porque cuando tú vas a hacer algo de alguien que ya lo hizo, tú tienes que hacerlo bien. O sea, no puedes ir con mediocridades, tienes que hacerlo bien. Y para nosotros ha sido la mejor satisfacción porque fue la oportunidad que nos está llevando hacia donde la Orquesta del Rey se dirige hoy día. Y para mí ha sido la satisfacción más grande musicalmente el poder tocar con mucho respeto la música de estos maestros. Claro. Ahora sí ya llegamos. Hablando de aspiracionales y de gustos, ¿cuáles son los artistas que más te gustan y cuáles son los que han sido tu inspiración? Que tú digas, wow, este es mi máximo y aquí es a donde yo quiero llegar. Sí, mira, para mí, no sé si esto suena un poquito, pero cuando yo empecé en la música, la primera película que yo vi musicalmente fue Our Latin Thing, de la Fania, okay, que la filmaron en el Chira, en la ciudad de Nueva York.
Eso para mí, yo estaba empezando en la música y eso a mí me abrió los ojos. Y yo dije, wow, yo quiero estar ahí, yo quiero ser uno de esos. Yo quiero... Para mí eso era lo más grande. Y en el viejo San Juan donde yo vivía se celebraban muchas fiestas de cruz y muchas fiestas. Y muchas de las fiestas que yo asistía, porque vivía allí, cerca de donde se hacían las fiestas, Richie Rey y Bobby Cruz y la Bimari, cuando el tiempo de la Zafra, Sonido Bestial, y todos esos temas, Abúsate, ellos eran los que siempre estaban predominando en esas actividades. Y un día me paré frente a la tarima viendo a Richie Rey y a Bobby Cruz y vi los trompetistas y yo dije, algún día yo quiero estar ahí. Wow. Y algún día yo quiero estar ahí. Y hoy día estoy ahí. Wow. Estoy ahí tocando la música de ellos con mucho respeto. Le doy gracias a Dios, le doy gracias a los maestros por darnos la oportunidad. Y quiero aprovechar para saludar a un productor de Puerto Rico que se llama el señor Rafa Muñiz, por los futuros proyectos que vamos a estar haciendo, que ya ustedes se van a enterar. Okay. Oye, ya van dos primicias que nada más nos dice, ustedes se van a enterar. Ustedes se van a enterar, pero no nos dice más. ¿Y cuáles son los artistas que más te gustan? Mira, para mí uno de los mejores artistas, y te digo, me encantaba su jocosidad y su espontaneidad, porque fue uno de los artistas que dijo, la primera obligación de todo ser humano es ser feliz y la segunda es hacer feliz a los demás. Y ese fue el gran cómico mexicano Mario Moreno Cantinflas. Ese señor, todavía yo veo sus películas, claro, y me encantan. Y otro artista que también me gustaba mucho y fue Santo el Enmascarado de Plata. Eso. Ah, bueno, sí. Hay que buscarle una colección de las películas. Hay que comprarle unos muñequitos para cuando vengan le tenemos un muñequito del Santo. Así es. Y esos son mis artistas mexicanos. Ay, los hermanos Aguilar, Pedro Infante, Jorge Negrete, La Doña. La Doña era La Doña. Sí, La Doña era La Doña. Eso, por supuesto. Y yo crecí en ese, mi infancia de los teatros en Puerto Rico, fue viendo esas películas mexicanas y me encantaban. Claro que sí. Déjenme leerles otros saluditos, dice Luis Orlando Seda Figueroa. Saludos a Eduardo Albelo. Raúl Villarán Descalzi dice un abrazote, Irán Ricardo y a la Leona. Llevan el programa con mucho carisma. ¡Viva Gracias. México! Oye, que se prepare también Raúl Villarán porque también lo vamos a tener en entrevista, claro que sí. Dice Miguel Rodríguez, saluda a Orquesta del Rey. Miguel Ángel Rodríguez. Así es. Ahora sí, papá. Así se llama. Mira quién apareció aquí. ¿Quién apareció, Lizeta? Henry Arias de... Henry, orquesta... De la familia de Lioness Show, Sombra Alterna. Dice, saludos desde Cali, Colombia, de Lioness Show, nuestra casa. Orquesta del Rey, saludos Miguel Rodríguez, Miguel García. Entonces sí nos dijo, órale pues. Sí, seguro que sí. Ajá, Eduardo Albelo dice, después del 4 de mayo. Y Eduardo Albelo dice, esa canción me saca las lágrimas. Me recuerda cuando me la dejaste. Que nos platique la historia. Y cuéntanos la historia. Que nos platique, a ver esas lágrimas. Eso fue cuando él se casó, yo le toqué a mi manera en la trompeta. Qué bonito. Wow, qué bonito, qué bonito. Debía haber sido. Y se la dediqué a los novios y él, yo le dije unas palabras, yo le dije que con este instrumento yo llevé leche y pan a mi casa. Bien. Y wow. Con este instrumento hoy estás aquí casándote y te dedico esta canción. Y
Y para ese muchacho empezó a llorar. Wow, cómo no. Ver todo el esfuerzo de su papá. Materializado. Por supuesto, su sueño desde niño, después en su adolescencia, ¿verdad? Queriendo ser como grandes músicos, lográndolo y después bendiciendo a su hijo con ese mismo instrumento. Es algo bello. ¿Cuál es el legado que quieres dejarle a tus generaciones? A tus descendientes. Mira, quiero dejarle el legado de que sigan, que sirvan primero a Dios. Que sirvan primero a Dios, porque en Dios está la salvación. O sea, en un momento dado de mi vida, cuando yo estaba sumergido en un alcoholismo crónico, el Señor me rescató. Y hoy día, pues, tengo más de lo que yo esperé tener en mi vida. Hoy día estoy retirado, no tengo necesidades, gracias a Dios. Mi familia está viviendo bien y pues me encanta hacer la música porque es lo que pues empecé desde chiquito y es lo que tengo ahora. Ahora cuento con un estudio de grabación y un estudio de ensayo que yo no jamás pensé tener eso. Y pues cada día estoy más agradecido de Dios. Y lo que quiero dejarle a las generaciones futuras de mi familia y de la orquesta es que sigan el legado. Que la salsa no puede morir, como dice Richie Ray Bobby. Tiene que seguir. Y alguien tiene que continuarla. Y el día que yo no esté, uno de los que está en la orquesta tiene que continuarla. Porque tengo buenos muchachos a mi lado. Gente comprometida. Gente que ¿sabes? Nos hemos llegado a amar como hermanos. Sin mirar lo que pase. Por aquí han pasado mucha gente. Hoy día están los que el Señor quiere que estén. Y algún día, pues, alguno de ellos va a seguir con esta orquesta hacia adelante. Y yo voy a estar tan y tan satisfecho de que esto siga para adelante. Así tremendísimo, sea. Tremendísimo. Y pues qué gran legado. Y además decirte que lo están haciendo de manera estupenda, lo están haciendo bastante bien, creo que es una orquesta muy completa, que está haciendo su propia historia. Ya honraron a Richie, a Bobby con sus temas, lo hicieron de manera muy buena. Ahora lo están haciendo, siguiendo sus consejos, con su propio estilo. Así es que, ¿qué les parece? Así es, mi querido ingeniero, nos vamos a un tema, pero regresando, yo quiero que Lalo nos platique. ¿Cuál es la mayor enseñanza que le ha dado Bobby Cruz y Richie Ray de manera individual? ¿Qué es lo que le has, que digas, esto me lo dio Richie Ray, esto me lo dio Bobby Cruz y me lo llevo conmigo para la eternidad? Perfecto. A sus órdenes, jefa. Vámonos, esto es Orquesta del Rey, ahora con su propia identidad, aquí en Los Amigos de la Leona. Ya, Leo. Leona, desde más cerca de ti. Seguido trazando el tiempo, el evangelio llevando, con la música apadrinado de Richie Bobby cantando. Con mucha fuerza caminaremos, la salvación predicando, para que sepa el mundo entero que Cristo se está acercando. Pero ahora llegó el momento, ya con lo nuestro interpretar, la música que alaba a Dios, con nuestra propia identidad. Música que alaba a Dios, con nuestra propia identidad. No es que el sonido cambiemos, ni querramos olvidar, solo que llevaremos el mensaje, con nuestra propia identidad. Solo que llevaremos el mensaje, con nuestra propia identidad. Leo.
Corona TV, más cerca de ti. Con lo bueno y buscas la excelencia. Ahora te traemos nuestra identidad. Leona TV, más cerca de ti. Ahora te traemos nuestra identidad. Identidad, 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 identidad. Oye, esta es la orquesta del rey, que bella identidad. Oye, esta es la orquesta del rey, que venimos con nuestra propia identidad. Cielo. Exigente, que se escuche ese piano. Para el bailador exigente, un rico piano presente. Que se escuche la descarga, que se rompan los cueros, en De Corazón a Corazón. Música con sabrosura y buen mensaje. Leona TV, más cerca de ti. Yo, ni más ni menos, este temazo, nuestra identidad. Qué gran número, mi querida licenciada Eduardo, qué gran tema. Que bueno, pues ya precisamente narra, creo que el propósito con el cual vienen ya con las dos últimas producciones trabajando Orquesta del Rey, licenciada. Así es, mi querido ingeniero, y además, con un sabor incomparable, exacto, inigualable. Sí. Ahí solamente falto yo, pero no he podido viajar a Puerto Rico. Pero ya mero llego. ¿Me deja mandar saluditos? Adelante, licenciada, mándelos. Muchísimas gracias. Dice Ledu Balig, saludos. Juan René Ramírez Martínez, saludos. Irán Ricardo y la máscara salsómana. Lau Galicia y Toy Galicia, aquí en sintonía con los Cumbara, ya compartiendo. Muchas gracias. Que también le gusta Cantinflas, a Miguel García Capulina. Oh, yeah. Sí, dice Capulina. Sí, y sí. dice tu hijo, no hablo de la de mi papá, decía al verlo llegar. Ah, ¿Cuál es esa? Te digo ya mismo, te cuento ya mismo.
Ok. Juan René Ramírez, saludos a mi tocayo René Aldama, que está en sintonía, Lau Galicia. Muchos saludos para él. Miguel García, felicidades al inicio del Rey Records. Luis Orlando Seda Figueroa. Irán Ricardo, parece que me olvidaste. No, 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 aquí andamos, mi querido. ¿Cómo no? Lo que pasa es que no tengo hoy monitores, pero sí. Ya escuché que está ahí mi hermanito. Juan René Ramírez Martínez, su invitado estará grabando los 5 temas inéditos con los Cumbara en la trompeta junto a Juanito Juan Casas de los 14 iniciadores del Son 14 de Cuba. ¿Quién va a estar? Juan René de los Cumbara. ¡Wow! Luego para Puebla en los Camoteros. Oye, sí, y decirle que también esté pendiente porque creo que yo también recibí. Y dice Juan René Ramírez, jijijiji, háganme la buena. Tremendísimo. Oye, decirte, mi querido Eduardo, que Juan René Ramírez es director de una de las orquestas muy buenas en México. Están haciendo bastante bien el trabajo y la salsa la tocan bien chévere. Dice Orquesta del Rey, un beso y abrazo a mi hijo Eduardo y mi nieta la Nelis. Juan René Ramírez dice, ya nos olvidó, ya es divo el Irán Ricardo. ¿Eh? No, para nada, ¿cómo creen? Luis Orlando dice que es muy lindo el tema que acabas de poner, que quién lo compuso. Juan René dice que tremendo tema al 1000%. Wow. Y dice Orquesta de Rey, un saludo, a Gary, Vilo, Juanito, Cheo, Nicolás, Michelle, Paul, Pedrito, Claudio, Jorge, Néstor, Mili, Luis, Moisés, integrantes de la Orquesta del Rey. Seguro para... ¿Y Irán Ricardo te faltó, Diana? ¿Te faltó Irán Ricardo? Pero está bien. ¡Ay! Oye, estábamos con Eduardo, le habías preguntado por ahí la mayor enseñanza de... ¿Qué le ha dado Bobby Cruz y Richie Rey? Cada uno por... Por separado. Sí, Bobby Cruz, cuando tuvimos el honor de empezar a conocerlo y a trabajar con él, el primer consejo que me dio, la mejor enseñanza, fue que me dijo, necesito que la orquesta ensaye. Y hoy día la orquesta sigue ese consejo. Nosotros ensayamos, hacemos 3 ensayos semanales. Wow. Bien, uno de brass, de trompa, los instrumentos de viento, un seccional de instrumentos de viento, un seccional de instrumentos de base con los cantantes, y terminamos la semana con un ensayo general. ¿Por qué lo hacemos así? Con esto de la pandemia, pues no se está haciendo mucha actividad, pero cuidándonos y llevando los parámetros de salud, nos ubicamos en nuestro salón de ensayo, en el salón se llama Richie Rey Bobby Cruz. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y ahí hacemos nuestros ensayos semanales. La mejor enseñanza de que me ha dado Richie, porque para mí es como un padre, y cada vez que tengo la ocasión de poderlo visitar allá en la Florida y estar con él y su esposa Angie, siempre me dice, sigue para adelante, pídele mucho al Señor y sigue para adelante con la orquesta, porque pues Dios te puso esto en tus manos para que tú hicieras algo y dejaras un legado. Y esas palabras siempre se me quedan, y él siempre me da muchos consejos buenos. Hablamos casi semanalmente y siempre está dándome consejos. Cuando voy a hacer un tema, lo consulto con él, le digo, maestro, escucha este tema, cómo lo llevo, que esto, y él me dice, hazle esto, hazle aquello y esto, y entonces ahí hablo con el arreglista y podemos hacer la amalgamar cosas más padres, ¿no? Ahora platícanos la historia de lo que habla tu hijo. Ok, mira, sí, la primera canción que le saqué las lágrimas fue cuando él se casó, pero la segunda canción que él estaba mencionando, mira, mi hijo fue policía aquí en San Juan, Puerto Rico. Ajá. Y mi hijo estuvo en la unidad aérea
que hace como 10 años él estaba en una misión y tirotearon el helicóptero que él estaba y derribaron el helicóptero. En esa situación murió el copiloto de herida de bala. Mi hijo lo hirieron dos veces de bala, pero sobrevivió. Wow. Y yo estaba en Estados Unidos en una misión del ejército cuando él me llamó y me llamó del helicóptero. Que, papi, ora por nosotros que nos pasó esto. Y yo, Dios mío, pero ¿cómo? ¿Sabes tú que el helicóptero cayendo sigue llamándome por teléfono? Wow. Y herido de bala. Yo le pedí al Señor que... que lo ayudara. Yo le pedí al Señor que me lo cuidara. Y cuando en la primera presentación que hicimos, ya con la orquesta, yo le dediqué el tema Juan en la ciudad. El papá decía, al verlo llegar, mi hijo ha regresado, vamos a celebrar. Y esa es la canción que él está mencionando. ¡Qué wow, bonito! Qué bonito. Y qué historia tan tremenda. Tan fuerte, ¿no? Porque mira que yo hago bromas, pero no voy en un avión, ni mucho menos herido, y su hijo hablándole desde ese lugar. Pero eso también habla de la unión. Claro. De lo compenetrados, sí, claro, que están ellos como papá y como papá e hijo, y eso es maravilloso, ¿no? Totalmente. Bueno, pues. Mira, cuando mi hijo me dijo a mí, que yo le dije a él, mira, ¿qué tú vas a hacer con tu vida? Y él me dijo, papi, me voy a meter a policía, como tú. Wow. A mí se me cayó, el corazón a mí se me hizo un nudo, porque yo jamás pensé que mi hijo, pues, se iba a meter a la policía, porque yo estuve en la policía aquí en Puerto Rico y no es fácil. Y mi trabajo en lo civil, luego que yo salí de lo militar, fue como trabajé en aduana, y no es fácil uno ser agente del orden, porque pues la gente no te ve como, la gente te ve como una amenaza, digo, el que está en los caminos incorrectos. Claro. Pero nada, ya como yo digo, eso es historia pasada, agua pasada no mueve molino, y estamos ya retirados formalmente de todo, gozándonos ahora de esos años, y una buena pensión. Oye, exacto. algo bien interesante y bien, pues, un poquito profundo. ¿Cómo le hace a alguien tan sensible? Porque me doy cuenta que eres un ser humano tremendamente sensible para regularse en un mundo militarizado, ¿no? ¿Qué te parece? Yo fíjate, voy a empezar por decirte esto. Antier me llamó uno de mis soldados que estaba buscando consejo, y yo le di de lo que a mí me enseñaron, le di un consejo, porque ahora él está en la etapa de llegar a ser primer sargento, que fue como yo me retiré. Wow. Y me pidió un consejo, me dijo, First Sergeant, ¿Qué usted me aconseja ya que estoy en esto? Y yo le dije, mira, sé una persona facilitadora, sé una persona honesta, sé una persona que seas un líder y no un tirano, porque dale poder a un inepto y descubrirás un tirano. Y eso a mí me lo enseñaron los que me sembraron las bases del liderazgo, que fuera la diferencia, no un peleón, no un mandón, sino que fuera un facilitador y que ayudara al que venía subiendo, que era los que nos iban a sustituir cuando nosotros ya dejáramos ese espacio libre. Y así, con esa enseñanza, veo ahora que los que fueron mis subordinados en aquel momento, que hoy van a ser líderes, me llaman para pedirme consejo. Pues entonces, lo que yo sembré está levantando cosecha. Así es. Oye, ¿qué te parece si nos vamos con otro temita?
Y aprovechando esta gran charla y que estás llegando, ahora sí que te estás robando el título de mi programa. Estás llegando de corazón a corazón. Ya quiero llorar con él. Y están hablando directo al corazón. ¿Qué te parece si, mi querido Eduardo, haces una réplica de aquellos años cuando en esa gran en ese gran momento de angustia dedicaste este tema a tu hijo y se lo vuelves a dedicar, Juan en la ciudad? Para ti, hijo mío querido, Juan en la ciudad. Aquí, en Los Amigos de la Leona. De la Leona. La melodía no quiero esperar. Yo me voy a la gran ciudad. Quiero la vida gozar. Hijo mío, allá hay mucho mal. Y si eres envidia, traición, quédate, no vayas allá. Pero cuando la emoción gran ciudad, Juan gozaba tanto y los placeres hermosas mujeres. Pero un día Juan se halló sin dinero y todos sus amigos la espalda le dieron. Solo en la ciudad, y hoy hambriento se puso a pensar. Qué feliz yo era cuando estaba con papá. Si regreso quizás me perdonará. Pues mi hijo ha vuelto y quiero celebrar. Y el papá decía al verlo llegar: mi hijo ha regresado, vamos a celebrar. Con la orquesta del rey y toda esta gente, hagan una bulla, Cristo está presente. Y el papá decía al verlo llegar: mi hijo ha regresado, vamos a celebrar. Pues mi hijo ha muerto, Señor, y quiero celebrar ahora. El papá decía al verlo llegar: mi hijo ha regresado, vamos a celebrar. Que suenen las trompetas, que suene el timbal, que mi hijo ha muerto y quiero celebrar. El papá decía al verlo llegar: mi hijo ha regresado, vamos a celebrar. La mejor música con mensaje aquí en Leona TV, más cerca de ti. Con toda esa gente, pues mi hijo ha vuelto aquí de repente. El papá decía
honor y quiero celebrar a otra. Orquesta del Rey, aquí en Los Amigos de la Leona. Ay, nada más y nada menos este tema. Y para mi hijo ha regresado. Déjame leer los y los... viene de soldado. Exacto, pero además déjame leerle porque aquí ya le escribió. Le leo todos los saludos y ahí le voy a leer. Para ti, Lalo, chico. Para Lalo, chico, sí. Para Lalo, yo digo sí. Que regresó muy bien. Que regresó después de un balazo. Que regresó muy bien. Y le habló a mi hermano desde el helicóptero. Dice Juan René Ramírez Martínez, saludos enormes desde Tehuacán, Puebla, México, de sus amigos Los Cumbara, la esencia sonera de Puebla. Arturo Molina, saludos prima y muchos éxitos. Gracias primo, besos. Juan René Ramírez, tremendo sonido de trompeta. Miguel García dice, saludos a la Salsarazzi de la Orquesta del Rey. Juan René dice, saludos Lau, Ricardo y Toy. Y luego Miguel dice, la jefa Diana Meléndez. Y luego dice Juan René Ramírez, saludos a mi hermanito Juan Casas, tremendo trompetista que ha participado con los Cumbara, además de haber sido iniciador de Son 14. Luis Gerardo Rivas Hernández, saludos amigos, excelente noche, saludos desde Tecámac, Estado de México. Un abrazote, pues, Nancy y los Tecacumbias. Un abrazo, ya presentes. Nancy, bendiciones. Sí son. Nancy y los Tecacumbia. Compartido, amigo. Gracias, amigo. Gracias, amiguita. Y saludos a Gerardo, por supuesto, también. Y dice Eduardo. Gerardo, déjame le digo. Gerardo, ¿se puede, licenciada? Hago sí. Mi comercial. Gerardo, nos están esperando unos dragoncitos para que nos recordemos de los tiempos donde íbamos a la primaria. Así que yo sigo teniendo aquí dragoncitos para mis amigos de los Tecacumbia. Dice Eduardo Albelo Meléndez, te amo. O sea, te amo, papi, debe ser, ¿no? Así es. Así es. Luego dice, pone un muñequito llorando, Eduardo. Y dice Areli Castilla Macedo, ella es una funcionaria de la Ciudad de México, ahí en Iztacalco, que está en la lucha enorme por llegar a sus metas para una diputación. Hay que darle muchos aplausos, es una mujer luchadora. Ya viene el Día Internacional de la Mujer. Felicidades, Areli, estamos aquí a la orden. A ver. Creo que le hicieron chanchullo, mi querida licenciada, ya sabe que el dedazo de México que no es nada común, pero creo sí, que no, porque no, ella iba no para la alcaldía, sí, ajá, sí. Iba para la alcaldía, pero ella sigue adelante, pues es una guerrera. Así es. Luego dice Luis Orlando Seda, ese se parece a mí cantando Juan en la Ciudad. Ah, ya, un saludo para Luis Orlando Seda Figueroa. Sí, un abrazote para él. Oye, mi querido Eduardo, pues muy emotivo momento. Muy emotivo momento y qué bueno recordar esos momentos, esos tiempos. Y ver que dentro del medio artístico, finalmente siguen siendo seres humanos con sensibles, con sentimientos y además militares que hoy nos están dando una muestra. Por eso le decía, ¿cómo es que Eduardo logra manejar esa sensibilidad en ese mundo o en ese entorno tan hostil? Que es la vida de un militar, ¿no? Sí, claro. Sí, la parte más difícil de un militar es estar en guerra. Y cuando tú sabes que tú tienes que ir a un país extraño a participar de un acto bélico, por las razones que sean, eso te llena de mucha preocupación porque tú estás dejando tu familia atrás. Así es. Y hay muchos soldados... pues que en mi caso yo participé y gracias al Señor pues volví y viendo las cosas que vi en esos países como Irak, Kuwait, esos países arábicos,
me traje muchas cosas en mi corazón. Y hoy día, pues, esas cosas me han hecho ser mejor persona. Me han hecho ser mejor persona porque vi lo que en muchos países todavía, a pesar de que estamos tan adelantados en la tecnología y en todo lo que hay, vi el hambre, vi la necesidad, vi el dolor, miseria, el dolor y todas esas cosas, pues, oye, te tocan, te rompen. Claro. Pero a mí, por lo menos, todavía trabajo con todo eso que pasó en esa etapa de mi vida. Pero estoy aquí de pie, gracias a Dios, y siguiendo lo que haciendo música. Educaron. Y haciendo música. Y siendo muy feliz haciendo lo que haces, me imagino. Eso es así. Oye, y ya que hablaron de esa parte, quiero pensar que la música te ayudó mucho para poder también pasar todos esos estragos difíciles que hay en una guerra o que hay en esos servicios. Sí, mira, yo me llevé mi trompeta, yo no dejé un día de practicar estando allá para que no me detectaran cuando sonaba la trompeta, pues tenía un aditamento que es lo que le dicen un silent brass, que tú te pones unos audífonos y te oyes tú. A veces los compañeros estaban durmiendo y yo estaba practicando al lado de ellos y se levantaban y me miraban y me decían, ¿qué tú haces? Yo, pues, practicando. Es que no se oye, ese es el propósito, que no sé, que tú no lo oigas ni lo oiga el enemigo. oye, Eduardo, yo me parezco un poquito a ti, porque yo también cuando dediqué mi primera canción, también lloraron. Pero para que se callara. Me dijeron que si no sabía cantar. Ay. En donde nadie lo oiga. En donde nadie me escuche. Tremendísimo. Oye, déjame mandar rápido unos saluditos, sí, que acaban de entrar, para Laura Arellano Gómez, que nos está viendo, para Beto Shatley, Sandro Betancourt, que es un gran programador de este país, que ha programado estaciones a nivel nacional. Luis Gerardo Rivas dice, mis dragoncitos. Aquí están los dragoncitos para Luis Gerardo Rivas. Orquesta del Rey. Ella, Orquesta del Rey, Consecuencia. Y Juan René Ramírez les manda corazones a todos. A todos. Su corazón y muchos, claro, corazones. Oye, bueno, pues, ¿qué te parece? Me quiero, Eduardo, dime. Sí, mira, me gustaría ahorita, si tienes el tiempo, me gustaría dedicarle una canción a la Leona. Claro. Sí, claro. Dedicarle ella. Esa canción es para usted y para la compañera y la amiga suya que está participando para la alcaldía, que no deje de perseguir sus sueños. Para que ella, gracias, la va a llevar a ganar. Arely Castilla. Ella, es que mi querido ingeniero quiere que yo me vuelva sonidera, era. ¿Eso qué? Se me salió. Vamos a mandar este tema, damas, caballeros. Vamos a continuar con la buena música, con la buena salsa. Y por supuesto, este tema es dedicado para la licenciada Laura Galicia, la Leona. Y por supuesto, también para la licenciada Arely Castilla. Este tema se llama, y para todas las damas, para todas las damas. Va cargando en su piel. Que calla desde niña, ella lastimaron su inocencia a conciencia y fugazmente cual estrella, la luz que había en ella se apagó. Ella, maltratada y abusada, ahora ella cargando en su piel aquellas huellas, y aunque es bella su hermosura, no destella por miedo y por temor. A ella le digo,
presento a Jesús, pues ella puede ser tú. O tal vez tú seas ella. Oh, ella, como otras quiso darse la oportunidad de formar una familia y la infidelidad destrozó su corazón. Qué triste realidad. Ella no trae nada y la esperanza la ha perdido. Ya no tiene confianza, no tiene amigos. Vive sola y solo quiere que a su vida le llegue el final. Con amor. Puede ser tú, o tal vez tú seas ella. Ella puede ser tú, o tal vez tú seas ella. Si es que destrozaron tu corazón y tu luz no destella, por favor. ¡Ah! ¡Qué bonita canción! ¡Qué precioso tema, mi querida licenciada! Dedicado para usted y para Areli y para todas las damas que... Ya viene el Día Internacional de la Mujer. Oye, es cierto, viene el Día Internacional, que por cierto tenemos unas actividades. Que vamos a tener ni modo que ponerla ahí. Y la vamos a poner... oye, vamos a poner ese tema en el Día Internacional de la Mujer, pero luego te digo dónde. En su momento le vas a decir... En su momento te voy a decir dónde. ¡Ja!
Oye, tremendísimo tema. Lo compuso Ezequiel Colón. Sí, eso es así. Eso fue un tema que el pastor Ezequiel Colón, pues, nos escribió. Él lo había escrito para otro artista. Sí, no. Y no pudo, el otro artista no la pudo grabar. No pude. Porque tenía un contrato con otra empresa. Y entonces, pues, él le dijo, pues mira, yo voy a dar la canción hacia adelante, y porque la Orquesta del Rey me pidió una canción. Y claro, cuando Ezequiel Colón me tocó esa canción en el piano, a capela, a mí se me salieron las lágrimas. Ya lo creo. Y él me dice, ¿tú estás llorando? Y yo le digo, pastor, me tocó esa canción. Y me dice, ese es el efecto que va a causar en algunas personas. Wow. Porque esta canción lleva un mensaje bien profundo para lo que ha sido el hecho de la mujer maltratada, que yo creo que eso es uno de los crímenes más aberrantes que hay. Así es. Licenciada, ¿qué le pareció el tema con arreglo precisamente de Ezequiel Colón? A mí me pareció bello, yo ya la había escuchado. Gracias por la dedicación. Cuando se preparó ahí el videíto y todo el tema, la verdad es que, híjole, es un tema tan profundo y tan difícil de abordar que ya no queremos llorar, ya, mi querido ingeniero, por favor. Ya no quiere llorar, pero yo no tengo la culpa. Eduardo fue el que me dedicó la canción. Es preciosa, el arreglo está lindo, o sea, te dan ganas de bailar, te da sentimiento, el mismo arreglo te abre las emociones, ¿no? El arreglo musical también. Oye, y la historia del tema como tal, pues es una historia que le llega a muchas damas, ¿no? Así es. Que han sido heridas. Bueno, tristemente las estadísticas son muy altas, ¿no? Así es. Oye, continuando con esa gran charla que estamos teniendo con mi hermano Eduardo, por ahí comentaron. Un pajarito que canta bonito. Uno está en contacto con mucha gente, ya tú sabes. Y entonces un pajarito por ahí me pasó el rumor de que viene una película por ahí. ¿Sí? Puede ser. En su momento te dirás si será o no. No, es que tienes que completar el enunciado. Sí, puede ser que puede en su ser. Momento te lo diga. Sí, vamos. Próximo tema. dice, siguiente pregunta. Fíjate cómo lo voy a matar. ¿Qué a viene ver. Para Orquesta del Rey? Todo menos todo menos la película. Vienen muchos proyectos grandes. Tenemos, estamos de la mano del señor, como te dijo ahorita, Ángel y la radio. Y tenemos grandes proyectos. Están envueltos los productores Rafa Muñiz, está envuelto el productor Luis Vigorós, de aquí de Puerto Rico. Y pues, adiós sea la gloria, que nos ha bendecido bien. Y bueno, que el Señor nos siga abriendo esa puerta. Por la puerta que el Señor nos abra, vamos a pasar. Pero llevando siempre, aunque. Por el mismo consejo también de Richie y de Bobby, nosotros estamos encaminados ahora a llevar la salsa como tal a donde sea. Si hay que ir a un nightclub, vamos a ir a un nightclub. Si hay que ir a una fiesta patronal, vamos a ir a una fiesta patronal. O sea, si hay que tocar en una iglesia, tocamos en una iglesia. Pero yo no puedo encuadernarme a un solo público, porque la salvación de la persona es individual. Claro. Lalo, si nosotros queremos contactar a Orquesta del Rey para contratarlos, para hacerles entrevistas, para platicar con ustedes, para simplemente estar en contacto con ustedes, ¿a dónde los buscamos? Sí, nos pueden conseguir en las páginas de Facebook como Orquesta del Rey. Nos pueden comunicar a través de nuestro teléfono o
con ustedes. ¿Quién mejor que ustedes para llevarnos a ver? Muchísimas gracias. Seguro que sí. Bueno, pues que se comunique con nosotros para cualquier información acerca de la orquesta, por supuesto, los invitamos. Por ahí se está retroalimentando un... Sí. Yo ya quité aquí el volumen, acá por ahí, también. Ahí está. ¿Alguien le...? Ahí pues, está, ya estamos. Lalito, todo lo que empieza tiene que terminar. Oye, espérame. Pero no sé si mi querido ingeniero te quiere hacer alguna otra pregunta. Me encanta la licenciada porque le dice Lalito al gran sargento. Pues, ¿qué tiene? Es que yo no puedo creer que con esa carita que tiene el señor, con esa sonrisa, lloró medio programa, o sea, haya sido, no le va a caber militar. Yo no me lo imagino diciendo, ¡atención, firmes! ¡Yo! O sea, ¿cómo te lo explico, mi querido ingeniero? Oye, a lo mejor les diría, por favor, ponte de pie. Lo que pasa es que yo cambio la voz cuando hago esas cosas. ¡Batario! ¡Ah! Yo sí me paro. Y, o sea, hasta voy a parar ahorita. Ya iba para arriba. Ahí iba yo para arriba. ¡Firmes! Sí, me acordé porque yo no fui a la guerra, pero ni a nada de eso. Pero estuve yo en un servicio militar, en una escuela militarizada. Entonces me acuerdo muy bien de la trompeta. Para firmes. Entonces, bueno, oye, pues estamos llegando a la recta final, licenciada. Así es. De esta gran charla. Esta gran charla, la verdad es que muy enriquecedora, muy, 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 hasta tierna, diría yo, muy sensible, y pues nada más, ¿qué último mensaje quieres darle a la gente, Lalo? Antes de eso, yo quiero preguntar algo que creo que también va a tocar las fibras de mi hermano Eduardo, la compañera de tu vida, en esa trayectoria, en este proceso militar, en este proceso orquesta, ¿qué representa tu compañera de vida? Bueno, ¿qué puedo decir? Es la que la paparazzi, ella es la paparazzi, ella es la que viste a los muchachos. Ella es la que los regaña, ella es la que los... Es la capitana. Ella es yo soy el primer sargento, ahí ella es la general. ¡Eso! Tremendísimo. Pues muchas felicidades a ella. Sí, por supuesto, y un saludo para Diana. Ella trabaja mucho con la orquesta, ella se encarga de todo lo que es vestuario, uniformidad, disciplina, también me ayuda. Está siempre pendiente a los muchachos. O sea, ¿qué puedo decir? Y graba videos, además graba videos. Me regaña. Bueno, pues es que alguien lo tiene que regañar. Bien dice el dicho que donde manda capitán no gobierna marinero. Así es. Entonces, oye, tremendísimo. Vamos con un tema, mi querido Eduardo. Lo más reciente de lo que han sacado de producción. Cuéntanos un poquito de ese tema, ¿cómo llegó a tus manos? ¿Cuál fue el proceso de grabación? Este tema, hace 2 años yo conocí a Miguel García, y él estaba postrado en una cama de hospital. Le iban a amputar una pierna. Wow. Y fui con el apóstol a visitarlo y lo conocí. Con Fermín, y un saludito a Fermín allá en la Florida también. Empezamos en la charla que tuvimos, yo le pedí que si en algún momento él se sentía mejor, que me escribiera una canción, porque sé la calidad de pluma que tiene Miguel. Claro. Musicalmente hablando. Claro. Y me dijo, ¿qué tú quieres? Yo le dije, mira, yo estoy preocupado por lo que está pasando en el mundo, los padres, los niños, esto, lo otro. Y cuando, antes de yo irme, él me llamó y me dijo, te tengo la canción. Wow. Y lo visité en su casa, aparte de que me tenía un fricase de pollo, la esposa, que la saludo y la bendigo.
lo disfrutamos, me dio la canción. Y hace 2 años teníamos esta canción. Y fue en este momento que yo entendí que era el momento indicado para hacerla. Y se llama Consecuencia. Y son las consecuencias que pasan en la vida cuando tú no sigues el orden que tienes que está establecido, que tienes que seguir. Y cuando las cosas cambian, o sea, los gobiernos haciendo cosas que no deben de hacer, los niños como maltratan a veces a sus padres, ¿sabes? La gente que ya no habla, se gritan, se maltratan, ¿sabes? Son cosas, vivencias de la vida y que están ahí, que la gente únicamente se acuerda de Dios cuando la tierra empieza a temblar. Sí, cierto. Oye, cierto. Tremendo. ¿Cuánto tiempo estuviste en Orlando en ese momento? Mira, eso me cogí como casi un mes, porque yo me fui de vacaciones cuando me retiré. Yo dije, no trabajo más nada, me quité el uniforme y me fui a pasear. Y estuve casi un mes por allá y me gocé todo, tú sabes. Necesitaba ese respiro de irme de vacaciones con la familia. Oye, pues qué bonito y qué bendición que en unas vacaciones, en algo relajado para ellos, hayan tenido la bendición también de encontrarse con Miguel García, que es un gran sonero, él canta muy bonito y ha arreglado el gigante, temas, ¿no? De la salsa. El gigante de la salsa y el guerrero de Jehová. Y bueno, pues felicidades también para Miguel Ángel García. Oye, tienes un video, Eduardo, qué bonito video tienes, de verdad, yo no sé, ese video está tremendo. Pero, oye, me lo hizo el mejor, se llama Irán, el mejor. ¿Qué te parece si nos presentas este tema y regresamos para cerrar con esa conversación? Vamos a cerrar para que vayas pensando también. Vamos a cerrar con un mensaje para la gente y con el tema Levanta tu bandera, ¿ok? Preséntanos el tema, mi querido Eduardo. Vamos a hacerlo de una forma para el público mexicano y todo el público de Latinoamérica, el estreno del gran tema Consecuencia, video de Irán Ricardo y composición de Miguel García. Por aquí, en Los Amigos de la Leona, Orquesta del Rey. ¡Wow! Cuando la tierra comienza a temblar, consecuencia. Vas a entrar en el video ahí mismo, hermano. Te voy a poner en el video. Siento un gran ardor. Ahí voy, ahí voy. Corazón. En mi corazón, veo como la ansia nos arropa, la paz y el amor se nos escapa, la paz y el amor se nos escapa. Va a estar en el video, ahí va. sus padres le quieren pegar. ¿Cómo?
acuerdan de Dios. Cuando la tierra comienza a temblar, por consecuencia, nos espera un triste. Por consecuencia, por la falta de inteligencia, dice la Biblia, pronto esto se acabará. Por consecuencia, nos espera un triste final. Y yo me pregunto, yo me pregunto, yo me pregunto, caballero, ¿en qué momento volvimos para atrás? Vamos, entonces, ¿quién se podrá salvar? ¿Te espera? Un triste final. Si no, si vamos, se arrepiente. Si no, vamos en el camino correcto. Es correcto. Qué tremendo video. Yo sé, yo la canción me impactó. La canción me impactó, pero el video es una cosa extraordinaria. ¡Dios santo! O sea, el video es una cosa que se voló la barda. ¿Sí? Entonces, yo no sé cuál es la opinión de Diana. Porque, pero qué tomas, ¿eh? ¿Qué tomas de video, de cámara? Toma uno, de cámara uno, y toma dos en el ensayo. El equipo, ya sabes, haciendo un buen trabajo. No, eso es de grandes ligas. Así que, felicidades por el gran video, ¿eh? Por el gran video, felicidades. Déjame mandar unos saluditos. Gracias. Rapidito antes de que entremos al mensaje final. Saludos para Abel Marley, que nos manda saludos a todos en el estudio. A Wilson Pasaje dice, cordial saludo a la mesa desde Cali, Colombia. Saludos, muy buena sintonía. Gracias. Juan René Ramírez, listo. Y dice Miguel García, ¿cómo dice que dijo? Y luego dice, está también ya con nosotros Alejandra Méndez, y es una locutora que vive en Morelia, por ahí, bueno, por allá por Michoacán. Hola, Lau, saludos, hola, Alejandra. Nena. Un saludos, beso. Saludos, Alejandra. María Acosta, saludos, Laurita, saludos, nena, qué bueno que llegaste para escuchar este hermoso tema. Y le manda saludos, René Aldama, a Juan René Ramírez, que es pues, tu tocayo. Saludos de parte de los Renés. Con mucho gusto. Los Renés contra los Renés. Exacto. Están de moda los Renés. Oye, tremendísimo. Pues ya que tocamos, qué tema tocamos. No podemos preguntarle más porque seguramente la respuesta va a ser en su momento. Te lo diré. pero felicitarlos por este gran trabajo que están haciendo. Y sí tengo una pregunta. Que creo que esto bueno, pues a lo mejor para algunos dirán, ay, Ricardo Irán tan atrevido, pero Richie Ray, Bobby Cruz, mi hermano Eduardo, fueron deportados, hasta donde yo me acuerdo, de su país en algún momento, y además muy apedreados, también por así decirlo, por parte de la iglesia. Cuando ellos siguieron su rutina, cuando ellos siguieron su vida en los antros, siguieron su vida en los conciertos, siguieron su vida en muchos lados, y les cerraron las puertas en la iglesia. Les dijeron, no más Richie Ray, no más Bobby Cruz aquí, porque eso es una blasfemia, casi les dijeron, creo que les dijeron. ¿Está preparada la Orquesta del Rey para esto? Mira, yo persevero en la fe, pero no soy un fanático. Cuando tú llegas al nivel de fanatismo en lo que tú estás haciendo, es que vienen estas situaciones. Yo creo que hay espacio para todo. Y yo digo que el que está en la iglesia ya está en el hospital. Claro. El que está en la calle es el que necesita que nosotros le llevemos palabra. Y yo no puedo ir a la calle llevándole un evangelio, como yo digo, a la trágala. Métetelo por la boca porque esto es lo que tú necesitas. No. Yo tengo que ir con amor,
tengo que ir con lo que a él le gusta, tengo que ir con la música que a ellos les gusta. Pero además, ¿quién le dice que no es ese señor? ¿Ah? Pero además, ¿quién le dice que no es ese señor a la hora que les habla de Dios? Exacto. Y entonces, no, el problema es que entonces, pues, la gente le coge miedo al evangelio cuando tú vas a imponer. Nosotros vamos, tocamos la música secular de Richie Ray. Yo cuando toco a Agúzate, toco Sonido Bestial, toco Guaguán Corral o Pancho Cristal. Ahora, cuando me voy a despedir, le digo, deme 10 minutitos. Y le llevo una palabra que cuando la gente identifica lo que yo le estoy hablando, tú ves que empiezan a bajar la cerveza, empiezan a bajar los tragos y a levantar las manos y saben que lo que le estoy hablando es de un Dios que vive, claro, salva y viene pronto. Oye, y mira, y cuando nos bajamos de la tarima, la gente viene a donde nosotros, mira, yo quiero que tú ores por mí, por una necesidad y esto. O sea, y esos son los efectos de tú llevar una palabra correcta. ¿Sabes? Porque yo puedo andar con una Biblia debajo del brazo para que todo el mundo diga que yo soy un buen cristiano. Pero entonces me pongo a hacer cosas por la espalda que no son consonas con las que hace un buen cristiano. Como tratar de destruir personas. Porque cuando tú haces eso, tú mismo estás atrasando la obra que Dios tiene en ti. Y te está, o sea, no estás llegando a donde Dios quiere llevarte. ¿Por qué? Porque no has salido de esa vieja criatura que todavía la tienes ahí. Y nosotros tratamos de llevar un mensaje positivo donde quiera que nos paramos. Oye, esa es la misión que nos ha dado Richie Ray y Bobby Blue. Ellos fueron vetados de muchas iglesias y esto porque no los querían los seculares, no los querían los cristianos. Porque los seculares decían, sí, ellos estaban en el medio del jamón del sándwich. Los seculares no lo querían porque abandonaron la salsa secular. Los cristianos no lo querían porque decían que la música era del diablo. Miren, la música toda es de Dios. Como usted la lleve, es como usted va a recibirla. Si la lleva con maldad la va a recibir. Si la lleva con amor en el corazón, eso es lo que usted va a recibir. Wow, tremendísimo, tremendísimo. Me recuerda ese pasaje. Hablando en términos de la Biblia, me recuerda ese pasaje donde los discípulos mismos le decían a Jesús, maestro, ja, oye, me imagino esa parte así, hermano, yo me imagino así como maestro, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, imagínatelo en ese tiempo, ¿verdad? Y obviamente, imagínatelo mexicano, así como yo, maestro, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es que maestro, no, ¿acaso no sabe con quién está usted comiendo, sentado y platicando? Ah, sí sé. Porque los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Y todos hemos estado enfermos y todos estamos enfermos de algo, y por eso necesitamos el gran amor de Dios y la santidad de Dios y el toque de Dios para que Él, con su gran misericordia, nos perdone y nos dé una vida nueva y las nuevas criaturas surjan en nuestro interior. Entonces me recuerda a esa parte. Y tal vez me recuerda cuando estaba en la fiesta diciendo, pues no es el Jesús, el Salvador, no es Jesús, ¿sí? Y estoy en la fiesta con la familia y con mis hermanos, pero tengo algo que hacer. Y así mis hermanos me están recordando, así es que enhorabuena, que el Señor les bendiga muchísimo, que alcancen muchas almas. Y que esa parte de religiosidad ustedes la puedan cambiar de la mente de muchas personas que piensan que la salsa no es de Dios o que eso es malo por estar en algún concierto. Entonces, muchas felicidades. Mira, Irán, yo quiero, antes de que pues, el próximo tema, que es la segunda parte del tema Mi Bandera, Boricua Levanta Tu Bandera, yo quiero agradecerles a usted, a la Leona y a todo ese público que nos han abierto las puertas, digo, de la ventana del mundo, porque el internet es la ventana del mundo, ¿sabe? Para que nosotros llevemos nuestra música. Estamos muy agradecidos y sepan que tienen a la Orquesta del Rey aquí y los amamos.
los amamos mucho y para las que sean, como dicen, para las que sean. Gracias, mi hermano. Muchísimas, y casa. Muchísimas gracias, Lalo. Esta es tu casa, este es tu canal, este es tu programa. De nosotros siempre agradecemos el tiempo que nos regalan, porque lo más preciado que le puedes regalar a otro ser humano es tu tiempo, porque ese no retorna. Entonces te agradecemos mucho el habernos regalado estas dos horas de tu tiempo, y pues aquí estamos al pendiente de lo que en su momento nos tienes que platicar. La próxima entrevista con Eduardo Alvelo se va a llamar En su momento. No, este es el momento. Este es el momento, sí, así se llama. Muchísimas gracias, mi querido Eduardo, mis queridos amigos. Yo tengo una sorpresa para Eduardo, para la Orquesta del Rey y para todos los que precisamente escucharon esta entrevista. Porque antes de irnos con el tema de Levanta mi bandera, Eduardo, yo me puse a practicar tomando el consejo de Bobby, tomando el consejo de Richie y tu consejo. Entonces dije, me voy a poner a practicar timbales, percusiones y todo lo que encuentre. Y entonces hablé con mi hermano, en Cristo también, Humber Ibarra. Le dije, hermano, hay que componer algo, no le metemos letra, no le metemos nada, pero a ver qué sale. Y esto es lo que salió, disfrútalo tantito antes del tema, y yo te voy a dejar en la línea ahí para que tú disfrutes de este concierto que me estoy aventando así, solo con mis percusiones. Esto es... Los Amigos de la Leona. Ahí les va.
Muy buena canción. Muy buena canción. Ay, nada más. Ah, nada más. Nada más y nada menos, mi querido hermano Eduardo. ¿Qué te pareció el concierto? No, wow. A ver si me contratas, a ver si cuando vengas a México, no te preocupes, dile al timbalero que no, que aquí tienes ya uno listo. Pero que me ahorro un pasaje. Seguro que sí, seguro. Bueno, es un pequeño chascarrillo de la canción. Humber Ibarra sacó esta canción, mi hermano Humber Ibarra. Y bueno, por ahí pusimos nosotros nuestra imagen. Pero una felicitación para él, que también está tremendo el tema. Y mi hermano, hora de despedirnos, hora de retirarnos. Muchas gracias por el tiempo, gracias por tu amistad, gracias por su cariño, por su aprecio. Saben que esta es su casa, saben que aquí tienen un hermano en México. Y lo que gracias. Se les ofrezca, estamos para servirles. Bien, Pablo, no tengo palabras. A la verdad que estás haciendo la diferencia en este programa y me quito el sombrero. Gracias, mi hermano. El Señor nos da la gracia. Nosotros somos los instrumentos para que podamos llegar precisamente a los corazones, como todos nuestros amigos que nos están viendo, a los cuales les agradezco el tiempo y les agradezco toda su amistad. Todas las felicitaciones que nos llegaron, muchas gracias. Eso es algo que me llevo en mi corazón siempre. Y queremos solamente presentarles el gran amor de Dios que ha cambiado nuestras vidas y que puedan ustedes precisamente ver que no es religión, que no es el viejito del bastón que les quiere pegar, sino que es el Dios de amor que quiere rescatar nuestras vidas, sacarnos del lodo, sacarnos de los conflictos, no para nuestro mal, sino para nuestro bien. Que Dios les bendiga. Buenas noches, mi hermano. Nos despedimos con esto. Buenas noches. Se llama y se titula Levanta tu bandera. Orquesta del Rey. Muchas gracias. Buenas noches. Hola, amigos. Te habla Eduardo Albelo de la Orquesta del Rey de Puerto Rico. Y te quiero presentar nuestra más reciente producción, Boricua, levanta tu bandera. Así que, para que te lo disfrutes, Boricua, levanta tu bandera. Amigo,